Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir aquí en la mañana y voy a tratar de retomar un poquito algo que dijo de sobre mejor, dijo Katy, sobre hacer mejor ciudad primero, ¿no? Creo que el hecho de ustedes estar aquí, de nosotros venir a platicar o de mantener una comunicación entre las diferentes personas que estamos haciendo esta ciudad es bien importante y es necesaria para en realidad hacer una mejor ciudad, ¿no? Entonces, gracias a estos eventos, pues es que se va dando esto y poco a poco va creciendo. Yo recuerdo Fotográfica desde que yo estaba en la escuela. Sí, en la Ibero, me acuerdo. Que iban a imprimir a una imprenta que tenían mis papás en playas ahí. Entonces, pues han estado haciendo su trabajo desde el punto de vista que les compete para ir haciendo algo mejor por nuestra ciudad, ¿no? A mí me toca... pues yo estudié arquitectura y entonces pues creo que me toca, tengo que hacer mi parte, ¿no? Entonces desde este punto voy a iniciar, tratamos de entender primero el tema, ¿no? Primero me dijeron, no, pues minimal, ¿no? Pues creo que es minimal, ¿no? Para mí, nosotros hemos ido haciendo arquitectura desde una necesidad, desde que tenemos ciertos... elementos, ¿ya está en play? Sí, va. Contamos con ciertos elementos para diseñar. Entre esos elementos está el presupuesto, está la mano de obra que tenemos en la zona, los materiales, proveedores, y de ahí diseñamos, ¿no? Entonces, cuando me preguntaron, ¿sí está en play? Sí. Ah, aquí. Cuando me pidieron hablar sobre esto, pues dije, pues ¿qué puedo saber yo de eso, ¿no? Entonces, recuerdo cuando estaba buscando el nombre para hacer mi despacho, pensando según yo como diseñador gráfico, no traje lo gráfico porque me iba a dar pena enseñarlo aquí, pero sí traje las palabras que al principio me acuerdo que yo le quería poner TMWTM, que significaba The Maximum with the Minimum, ¿ok? Que es esto, ¿no? Entonces dije, pues no están tan mal en invitarme a hablar de esto a lo mejor, porque sí, como que sí, más o menos me ha gustado eso, ¿no? La cuestión es que, como lo he visto yo normalmente, es de que lo he visto desde el punto de vista de necesidades, no porque me guste lo minimal o porque diga, ah, eso es la onda, ¿no? Sino más que nada es como que siento que en la región tenemos necesidades en cuestión económica, de proveedores, no tenemos una alta tecnología quizá. No estoy diciendo que no la tenemos porque tenemos mucha maquila que la tiene, pero accesible quizá para nosotros no, pero a lo mejor sí para exportar algo así, ¿no? O no la conocemos simplemente, ¿no? Entonces, traté de encontrar algo en internet en el que pudiera yo ejemplificar lo que es el tema, ¿no? En cuestión en algo de una forma gráfica, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en las tres imágenes que ven ahí, no, está bien. En las tres imágenes que ven ahí, se fue simplificando al máximo, pero siempre mantuvo el logo, la letra, no sé si le llaman el logo, ¿sí? Aunque sea letra, la tipografía, ¿okay? Estamos hablando en dos idiomas diferentes, ¿verdad? Pero se me hizo muy interesante, porque aquí sigue teniendo la identidad de la marca, pero le quitas todos los elementos. Eso hacemos nosotros en arquitectura, tratamos de quitarle... Que tenemos una caja, le quitamos todos los elementos de ornamentación y solamente dejamos los funcionales. ¿Por qué lo hacemos? Porque el cliente, si le dejamos solamente los elementos estructurales, no nos los va a poder quitar, porque si se los quita se cae, ¿no? La casa o lo que sea. Entonces es una forma para nosotros de poder diseñar sin que nos hagan cambios el cliente, ¿no? Les tratamos de simplificar al máximo nuestro diseño para que al final no le puedan quitar nada, ¿no? Lo que le quiten se cae, ¿ok? Y la que sigue, sí, no está funcionando. En esta,
Se me hizo interesante porque hacen el mismo ejemplo, pero ya son cuatro elementos. En el último elemento ya nomás, ya le quitan la tipografía y usan otra tipografía. Y ya la pregunta es más que nada para ustedes, ¿no? ¿En qué punto está lo minimal, ¿no? O en qué punto, desde el punto de vista de la arquitectura, debemos de llegar? Por ejemplo, si digo, no, pues dejamos solamente la estructura, pero no le damos ningún carácter de diseño que lo identifique como un proyecto que tenga cierta identidad propia. Entonces, ahí es donde más que nada es como una pregunta a ustedes, ¿en dónde es lo minimalista, ¿no? ¿En dónde? Quizá aquí, porque ya simplificó al máximo, pero quizá ahí ya se perdió, ¿no? ¿Ok? Entonces, casi nunca pongo letras, soy un visual, pero traté de ver cuáles son las características para poder entender lo que significa minimal, ¿no? Sus características, una abstracción total. Solo, por ejemplo, es llegar al mínimo en sus formas, por ejemplo. La economía del lenguaje y los medios. Toda la economía constructiva también en el aspecto de la arquitectura es muy importante. Producción y estandarización. Eso te lleva, por ejemplo, a la prefabricación, te lleva a tratar de hacer proyectos que sean económicos y sean factibles, ¿no? Cuando tú haces un proyecto que está accesible para el cliente, en cuestión económica, no te puede decir que no. O sea, esa es la primera forma que nosotros tratamos de llegar con el cliente, es por el dinero. Primero, el diseño para nosotros nos gusta, pero no es lo que vendemos al cliente. Nosotros le vendemos la parte económica. Esa es la razón por la que nos contratan, ¿no? El uso literal de los materiales. No ponemos, por ejemplo, ahorita en intercerámica hay unos materiales que parecen madera, pero no son madera, ¿no? Entonces, usar literalmente el material. Si es acero, es acero. Si es madera, es madera. ¿Por qué tratar de imitar? Austeridad y ausencia de ornamentos también es importante. Tratar de simplificar. Es como cuando dice check the box, todo lo que se le caiga, eso no lo necesita el proyecto, ¿no? Purismo estructural y funcional, obviamente, pues para que sea más eficiente la construcción. Que haya un orden. Es importante también... que todo, siempre, por ejemplo, nosotros cuando diseñamos tratamos de trabajar con referencias. Empezamos, por ejemplo, con ejes. Y ya que tenemos, por ejemplo, una crujía o un elemento arquitectónico, los que siguen ya se empiezan a agarrar por referencias de otro elemento cercano. ¿Cuál es la razón? La razón es para que haya un orden visual y no se sienta como un caos en el proyecto, ¿no? Es una cuestión que quizá a lo mejor no lo lees literalmente, pero tú como un usuario de ese espacio vas a notar una paz y una calma en ese espacio cuando todo está referenciado, cuando hay... Y obviamente en la obra pues tienes que trabajar muy, muy claro en que sí pase eso, ¿no? Por ejemplo, con los acabados finales. Cuando diseñamos, por ejemplo, empezamos del acabado final y nos vamos hacia la cimentación. Porque imagínense que yo construyo un elemento, una pared, que va a llevar unos paneles de 4 pies por 4 pies y la pared mide 17 pies, ¿me explico? Ya no es un módulo, entonces tratamos de trabajar con estandarizaciones y no es nada nuevo porque los productos vienen estandarizados y vienen en pies y pulgadas, a diferencia de en el sistema métrico decimal, que los productos en el mercado no vienen en milímetros, al menos en China, ¿no? Pero son números muy... Son números que los transfirieron del sistema inglés primero. A lo mejor le estoy hablando de cosas que nada que ver, ¿verdad? Ok, tiene que haber una geometría elemental rectilínea, precisión en los acabados, porque lo interesante en el minimalismo es que es la atención al detalle, porque cuando vayan a un lugar así van a ver que lo padre es que no tiene tantas cosas y les gusta, porque el detalle es lo importante, ¿no? Que esté bien ejecutada la obra también es muy importante, ¿no? Reducción, sintetizar al máximo, máxima sencillez, concentrar, por ejemplo, en cuestión de servicios. Servicios me refiero a baños, tratar de concentrar eso, concentrar todos los servicios para simplificar la construcción en cuestión de acabados. Si tienes algún problema de instalaciones, siempre van a estar en una zona. Todo eso se vuelve algo que en el criterio del minimalismo, ¿no? Aunque no es una cuestión estética, pero es una cuestión funcional que también te... desmaterialización es llevar el elemento a su mínima
descomponerlo al máximo, y la ausencia de un contenido formal. Ahora sí ya le podemos dar. Anda. Como que no tiene pila. Entonces, no da, ¿verdad? ¿Te fijas? Sí. Ahora les voy a hablar un poquito ya del trabajo. Es muy puntual sobre el trabajo. Adelante. La utilización de los materiales es sumamente importante. ¿Qué materiales utilizamos? Lo que les decía, si es un material, si es concreto, pues no detallarlo al final. Si quedó imperfecto, así dejarlo. Adelante. También la tratar de simplificar al máximo en cuestión, por ejemplo, de diseño industrial, simplificar al máximo. Si el elemento este solamente es puramente estructural, eso tiene que ser al final de cuentas. Por ejemplo, la varilla que ven acá no es por una cuestión estética, o es simplemente porque si no, pues se cae, ¿no? Si la quitas, ese se cae. Entonces aquí nuestro cliente, por ejemplo, no le puede quitar ningún elemento. Si le hubiéramos puesto un colchoncito para que estuviera más cómodo, me pudo haber dicho, ah, pues se lo quito, ¿no? O pues porque sale más barato, ¿no? Aquí quítale la madera, pues no, ¿verdad? O quítale la base tampoco, ¿no? Adelante. Y ya con diferentes materiales podemos trabajar. Una de las cosas que estamos haciendo es tratando de rescatar los oficios de los trabajadores, pues de los artesanos, se puede decir, que es una de las virtudes que tenemos en México y que va un poco en contra de lo que es la arquitectura global, ¿no? De tratar de fabricar todo quizá en otras partes del mundo y llevarlas a otros lugares. Lo que estamos tratando de hacer nosotros es más que nada rescatar los oficios de las personas locales, y siento que es una manera muy sustentable y una forma social y económica para beneficio de la comunidad, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, trabajadores, por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto en el que utilizamos un mosaico de pasta, ¿no? Que es un producto que ya casi no se hace. En Tijuana, de plano, no hay gente que lo haga, pero conseguimos en Morelos quien lo hacía, y lo fuimos a buscar así, y su taller era súper chiquito porque ya no tiene trabajo, nadie lo contrata, porque ya hay productos mucho más rápidos, baratos, que aguantan más en otros lados que pueden comprar. Entonces nosotros, nuestra idea es utilizar esos materiales y tratar de trabajar con estas personas para saber si los podemos hacer diseños un poquito más al acorde con lo que está con lo que está pasando ahorita, ¿no? Porque a lo mejor son diseños ya muy anticuados y por eso no los quiere la gente, pero qué tal si le metes un poquito de diseño a algo tradicional, ¿no? Adelante. No quiere decir que también estamos enfocados a lo local, porque por ejemplo esta fachada la diseñamos para una tienda que se fabricó en China y se instaló en Playa del Carmen, ¿no? Entonces también tenemos que tener la habilidad de ser arquitectos en un mundo global, en el que si nos cerramos a un mundo local, pues no vamos a prosperar tampoco, ¿no? Entonces, también, aquí en el aspecto que les puedo hablar es, nosotros tratamos de simplificar, tomamos los textiles de las pues, textiles mayas y lo que es la arquitectura maya, porque este está en Cancún. Entonces lo que diseñamos básicamente fue un módulo, un cuadrito de esos, en el que tiene referencia con la parte gráfica de lo que es un ahí, y de ahí nosotros lo que hicimos fue nomás prefabricarlo también en China y montarlo en Cancún, ¿no? Adelante. Y luego también el hecho de tratar de llegar a simplificar o cuestionarse qué son los materiales, qué es una lámpara. Cuando el cliente este nos preguntó sobre que compráramos lámparas para este hotel, nos dijo, pues quiero, pero nosotros le queríamos comprar una lámpara, costaba como $300, y nos dijo, estás loco, ¿no? Cómprate una de Home Depot, me dijo. Pues fui a Home Depot y compré esta, ¿no? Pero me tardé 2 horas, ¿no? Pero descifrando cómo iba a pasar el cable, que son cosas eléctricas, y entonces empiezas a mezclar cosas, ¿no? Adelante. Por ejemplo, aquí no se ve bien, pero aquí están las jaladeras de esos muebles. Simplificar, me refiero, por ejemplo, ¿necesitas jaladeras en realidad? O simplemente si le haces un hueco al mueble ya la puedes abrir. ¿Cuál es la función en realidad de una jaladera? La jaladera de un mueble tiene una connotación de tiempo porque tiene un diseño que no fue diseñado por nosotros. Entonces ya nosotros estamos aprobando el diseño de alguien más, incorporándolo a nuestros muebles. Nosotros lo que hacemos, nomás buscamos cuál es la necesidad en realidad de una jaladera. Y si la necesidad es que puedas
abrir el cajón, pues vemos cómo lo podemos hacer sin necesidad de involucrar otras terceras personas al diseño, ¿no? Adelante. Por ejemplo, en esta casa que está aquí en Tijuana, lo que hicimos es diseñar una escalera en la que el barandal se convirtiera en la estructura que lo detiene, ¿no? Porque normalmente pues pones una columna y ya, ¿no? Aquí las columnas se puede decir que son los barandales, ¿no? Entonces estamos mezclando estructura con una función de detener para que no se caigan, ¿no? Adelante. Aquí pues estamos reutilizando materiales. Por ejemplo, en este proyecto toda la cimbra que se utilizó era de unas maquiladoras que nos las regalaron precisamente porque era de los pallets que sobraban y nosotros, por eso es que son puros pedazos de diferentes medidas. Cimbramos y colamos sobre eso, pues es una forma sustentable de verlo, entonces simplificamos también al máximo nuestro proceso, ¿no? Es este muro. Y ahí, por ejemplo, el material que utilizamos acá, compramos hojas 4x8 de metal, las cortamos en tiras de 8 pulgadas, las doblamos, cortamos, fue un trabajo más artesanal y creamos una textura en el muro con un acabado que al final de cuentas se vuelve como si fuera un producto que compras y en realidad fue todo hecho con gente local, ¿no? También. Y luego me gusta enseñarlo porque precisamente este fue el antecedente, el primer proyecto que hicimos antes de hacer el proyecto del Valle de Guadalupe que hicimos en el hotel, en el que prefabricamos este elemento, está ahí en Puerta de Hierro, sí. Se me olvidó. Entonces, este elemento fue como el antecedente. Y lo adelante. Y pues el proyecto que nos ha como que dado a conocer, quizá, pues me imagino que ya lo conocen, el del Valle. Bueno, algunos. Entonces, en este tratamos de nosotros simplificar el elemento estructural al máximo y que el elemento estructural sea el elemento, lo que ves, ¿no? O sea, no hay nada que le puedas quitar. A este, inclusive por el interior tú ves la estructura, por el exterior ves la estructura, y luego otra de las cosas interesantes es de que lo conceptualizamos con el espacio mínimo necesario para dormir, o sea, como jugamos con las expectativas, a diferencia de tratar de no decir que somos, por ejemplo, un hotel de 5 estrellas, sino decir, sabes que somos una casa de campaña. Entonces, cuando llegan ahí, dicen, oh, esto es más que una casa de campaña, ¿no? Están contentos. Entonces, adelante. Adelante, es que no se ve muy bien. Adelante. Aquí, por ejemplo, los elementos que ven ahí, la función principal es darle sombra al elemento principal, así como en el inicio era poner los paneles solares, pero después por cuestión de costos, o sea que muchas veces el diseño es una cuestión y el dinero es otra, ¿no? Totalmente, por eso les decía al principio, siempre tenemos que partir de la parte económica con el cliente. En este caso, por ejemplo, cuando hicimos la cotización para hacer paneles solares, nos salía más caro que meter línea de electricidad, ¿no? Porque atrás de este proyecto viene un proyecto más grande de casas, ¿no? Entonces tú, ya el hecho de haber metido la línea, ya hicimos un avance para el segundo proyecto. Entonces, al final de cuentas, nosotros debemos de siempre estar cuidando el presupuesto del cliente, ¿no? Adelante. Aquí pueden ver, por ejemplo, que nos cuestionamos qué es una lámpara, ¿no? Una lámpara, pues te provee luz. Cuando ya le pones un elemento decorativo, ya no es minimal y no lo necesitas, te lo puede quitar el cliente, ¿no? Si no lo necesitas, pues no. Sí, si no, no. Por ejemplo, el abanico, pues ese cuesta $350 en Home Depot. ¿Y qué más? Por ejemplo, simplificar el hecho de la puerta, que es una puerta. Nosotros lo que hicimos más bien el muro, lo convertimos en puerta, ¿no? El muro este. Adelante. Y por ejemplo, el closet. El closet, ¿qué es un closet? Un closet es lugar para colgar tu ropa, ¿no? Cuando nosotros preguntamos, cuando vas a una fiesta de la vendimia o que vas 2 noches, porque este hotel es para estar 1 noche, 2 noches, ¿cuánta ropa llevas en realidad, ¿no? Entonces, para nosotros nos pareció que el cuarto puede ser como el escenario y el closet se puede decir que es nomás un tubo en realidad, porque nos parece interesante que el vestido que cuelguen ahí se vuelva parte como protagónica en un escenario que es el cuarto. Entonces, cada persona que vaya lo va a vestir distinto, ¿no? Al cuarto. Nosotros somos como un escenario que proveemos para los usuarios. Para nosotros es más importante el usuario que la arquitectura en realidad. La base
por ejemplo, de esta mesa se convierte en lámpara, esta es una lámpara. Entonces, tratar de simplificar todo. Adelante. Y en este, es que desde el mismo proyecto también, este elemento, pues básicamente lo que hace, adelante, es un elemento que es simplemente una estructura metálica forrada con vidrio, ¿no? Y todos los elementos no requieren pintura, es madera, acero oxidado, adelante. Este es otro proyecto que está ahí también, que es una casa, que por ejemplo los alerones, la función es que en verano el sol está más arriba, tiene un ángulo que no le entra el sol al vidrio, y en invierno tiene justamente la distancia para que le entre una parte de sol a la casa, ¿no? Y tenga, se caliente solita, ¿no?, la casa. Adelante. Ok. Y esta es una piedrita. Adelante. Y adelante. Y tenemos, les voy a enseñar un videito que dura 3 minutos, ya para no retenerlos más, sobre este proyecto en particular. Se fijan todos los materiales en los pisos, tratamos de dejar la misma tierra, porque la experiencia de ir ahí, pues es que conozcas en realidad la naturaleza, ¿no? Nos decían poner asfalto, pero eso nos hacía como raro, ¿no? Es un espacio mínimo, solamente para dormir. Bueno, no se lo quieran. Romántico, pues. Ahí hicimos un hoyo en la tierra para ponerla. No se ve mucho, ¿eh?, pero es una cava. Todos los decks son de barrote, así 2x4, no es ninguna madera exótica ni nada. Por el hecho de ser acero va agarrando diferente color. Y con el tiempo van, cada que va se ve distinto, es como que tiene vida, ¿no? Cobra vida. Hay alguien ahí. No, es que no se ve, ¿verdad? Muchas gracias.